finalizó la primera prueba para seleccionar a las 10 primeras personas que ingresarán directamente a la base de pelotón. Voy a decir entonces el nombre de las parejas que ya están con sus dos pies para comenzar en la base de pelotón. Bienvenido a la base de pelotón, la pareja compuesta por Lillo y Pereira, Ereberi y Nach, Escalante y Albornoz, Rosenstock y Patri, y por último la pareja compuesta por Arancibia y Céspedes. Ustedes entonces han sido los primeros 10 integrantes que tiene la base en Calera de Tango. Las cuatro parejas restantes deberán enfrentar una nueva prueba. Instructor, proceden en consecuencia, se pueden retirar. Bien, Bárbara. Recluta, hola, ¡ay! De frente, trote, mar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Lento, 2, 3. Y el ritmo, 4. Suerte al resto de los participantes. Nos veremos en la siguiente prueba. Solo los mejores quedarán en pelotón. Llegar a la cima del morro y tomar una de las tres banderas. Como verán, son cuatro parejas y tres banderas. Una de las parejas, por lo tanto, quedará fuera. El trayecto deberá ser con las mujeres al interior de estas cajas de madera. Serán arrastrados en dirección hasta donde comienza una bajada de agua. Deberán hacer la bajada de agua, llegar a la base de esta superficie, luego correr por toda la costa y subir el morro de manera tal que puedan llegar a la zona donde se encuentran las banderas. Deben llegar ambos, juntos, toda la pareja, es decir, a la cima y tomar la bandera. Reclutas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Vamos! ¡Venga, tanto!
Bien, reclutas, hemos finalizado la última etapa de esta prueba realizada acá en el archipiélago de Juan Fernández, específicamente en la isla Robinson Crusoe. Felicitaciones a la pareja que primero llegó a la cima, Rivera y Augurto. Firme. Molina, Giglio. Firme. Ustedes han sido los eliminados de esta prueba. Lamentablemente para ustedes no podrán ingresar a la base. Han perdido el proceso de eliminación. ¿Qué siente usted, Molina? Frustración por haber llevado esta etapa a Giglio, porque si hubiese sido individual a lo mejor no me hubiese dolido tanto, pero Giglio era súper seco y creo que no llegó por mí porque yo no pude más. Eso lo que más me duele, frustración por él. Y por haber perdido las 2 semanas de inmunidad por el rapa. Giglio, ¿usted tenía fe en sí mismo para formar parte del pelotón? De todas maneras. De hecho, esta última etapa me sentía muy capacitado por lo que yo hago. El ascenso o descenso en montaña, roca, es como una de mis especialidades. Pero lamentablemente no pudimos con mi compañera, no la podía dejar sola. Hice lo posible para poder subir con ella, pero fue muy difícil. Era mi peso más el de ella, así que era un poco complicado. ¿Cree usted que si le hubiese tocado a otra compañera, usted estaría formando parte de los 16 que entran a la base? Lo más seguro. ¿Está muy enojado? No. ¿Enrabiado? Un poco frustrado. Ahora, las palabras de Molina en relación a que ella se siente también frustrada porque dependió un poco de ella el hecho de que usted no ingrese hoy a la base.
Pero no se preocupe, no vas a entender. Son cosas que pasan. Así es el juego. Reclutas, los esperan más de 30 horas de navegación rumbo a Valparaíso. ¿Instructor? Sí. Proceda en consecuencia. Firma. ¡Firme! ¡Un paso al frente! ¡Ah! ¡Ala ahí! ¡De frente! ¡Ah! Bien, reclutas. Ustedes ya lo tienen claro. Hasta aquí ha sido su participación en este nuevo pelotón. Les voy a pedir que por favor me devuelvan sus placas, Giglio. Usted no podrá ser parte de pelotón. Molina. Tampoco podrá ser parte de pelotón. Buenas tardes.